Jesús Octavio, el José Octavio y el niño, que es Víctor. Aquí en el bautismo de Víctor. ¿El qué? En el bautismo del niño Víctor. Y el esposo y mi persona. ¿Y esos dos son los otros chicos? Sí, estos son, sí, mi Harold y Chucho. En ese tiempo vivíamos solamente en esa piecita aquí enseguida. Esto es aquí afuerita, es el hermano mío, el menor, que eso es aquí afuerita. En ese tiempo saqué una familia que tiene una casa que ellos vendieron hace mucho tiempo. Eso aquí ahora son dos locales de. Unos depósitos de repuestos y un taller de mecánica y pintura que es ahí. Y esto es aquí, ese es mi papá con el hermanito mío, el menor. Eso fue aquí enseguida. De Río Sucio Caldas. Nos vinimos en busca de, pues, de De mejor, una vida mejor. una mejor vida y de buscar trabajo mejor para él. Sí, bueno, este es el lugar donde vivimos nosotros, que es aquí, aquí. Entonces, aquí duerme el hermano mío y aquí vive mi padre y mi mamá, aquí duermen mi mamá y mi papá. Estas son las dos alcobitas. Esta es la, pues, televisorcito, sifoncito, un cositas que tenemos aquí que con la ayuda de Dios pues ya poquito hemos conseguido. Porque ¿sabes? No podemos meter mucha cosa porque son dos piecitas que vivimos nosotros. Y aquí al ladito ya sigue la cocina, si quieren, pues sigan. Y aquí está la otra alcoba. Eso ya quedó La con cocina. la cocinita. ¿Esa es alcoba y cocina? Sí, Sí, alcoba y alcoba y cocina. cocina. Alcoba y cocina, señores. Entonces aquí queda la cocinita que ustedes ven. Una cocina sencillita. Y aquí no tenemos ni pollo ni nada porque eso es todo el alto. Fue así. Entonces. Y eso es la cocinita. ¿Cómo hace para vivir cinco acá? Ahí lo repartimos, como es el dicho. Hay veces que yo tengo que dormir en el suelo, porque aquí no se puede meterme más cositas. Aquí duerme el hermano mío, el que está aquí en esta sí, en camita. esta cama. Y yo hay veces que tengo que tirar la colchoneta para dormir en el suelo. Y aquí afuera ya es donde trabajan los. Y el otro más pequeño duerme en la otra cama al lado de Y ya nosotros. que ya este es el. Donde ese es el depósito donde guardan los materiales. Aquí fue que yo vine porque un señor Don Teo, el que alquiló esto aquí, tenía montadero de llantas aquí enseguida. Entonces el señor se vino para acá. Aquí estuvo con montadero de llantas. Y de verdad, y yo hablé con el señor, véngase para acá que yo le alquilo una piecita. Y así fue, hermano, y en ese tiempo estamos aquí. Porque la señora mía es muy, muy buena persona, muy atenta con la gente. Y usted sabe que uno se compra a la gente un quintico, un fresquito, como pobre, cualquier bocadito de comida. Entonces. Y en ese tiempo, pues llegamos a Cali, mi madre le cayó muy bien al señor, y entonces esto era aquí, alquilan piecitas. Esto Era era la primera alquilan, vivienda. eso alquilan piecitas. Y entonces le vendió la prima a don Fabio. Don Fabio se la compró. Con una condición que nos dejaran aquí, que porque nosotros éramos pues, una gente de poco recurso y que le cayó, nos cayó, le cayó no, nosotros le caímos bien a ese señor. Eso aquí es un depósito que el don Fabio compra en base para vender lo que hace un reciclaje, pues. Y entonces él nos deja aquí. Por una parte, porque no tenemos dónde ir, ¿sí? Y pues eso fue el trato que hizo con don Teo. Thank you.
Pero hombre, para nosotros, pero francamente yo estoy viendo eso, pues para nosotros es un poco maluco, porque yo aquí trabajo, yo no tengo seguro, no tengo prestaciones, no tengo nada, hermano. Entonces, y otra cosa, que estos muchachos y hijos míos tampoco trabajan por empresa. Cuando hay trabajitos, trabajan, y cuando no hay trabajo, pues están aquí, pues ¿qué más van a hacer? Pues cuando están trabajando, entonces nos ayudamos con la comida. Yo creo que hoy en día, y muchas gracias a uno comerse cualquier boca de comida, como hay mucha gente que no se lo come. Nosotros lo que esperamos es que nos colaboren, pues que no nos saquen de acá como unos perros, pues, porque la preocupación de nosotros es esto. Hombre, que le pidan a un Fabio esto, entonces todavía no han cuadrado los problemas nosotros, y que salgan y sacamos como si para afuera. Entonces, supuestamente que ya estamos censados, que ya la Edu ya están cuadrando esas cosas, que están arreglando esos problemitas, que porque no, todavía no saben qué hacer con nosotros, que porque nosotros no pagamos arriendo acá, pero es que llevamos ya 34 años. Pues hombre, yo creo que tenemos todo el derecho de exigir y decir, claro, cómo van a que nos colaboren para un arriendo, para una casa de interés social. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando por el tiempo que llevamos viviendo acá en este barrio. ¿Sí? No estamos pidiendo plata, no estamos pidiendo, sino que nos colaboren, que nos digan que sí, sí les vamos a colaborar. ¿Para dónde nos vamos a ir? Pues que me ayudaran con el arriendo, muy bueno, porque consiguió uno busca una casa. ¿Para dónde? Donde sea, porque él dijo que tenía que ser fuera del barrio. Voy a ser para un Campo Valdés, o puede ser para los lados de Robledo. Me gustaría. Yo no sé, hermano, qué vamos a hacer, por Dios. Bueno, arriba de Dios no viene nadie en mí. ¿Qué le va a hacer? Estamos en la vía, estamos en la calle, vamos a ver qué pasa. Pues no, ya todo el mundo piensa que nos vamos a ir, pues nos vamos. Me haría mucho dolor porque yo, aquí se criaron los muchachos, el niño y todo, y aquí pasamos bien y todo, pero si nos toca ir, nos vamos. No importa, irnos. ¿Sí? Pacho en bici. Ah, desde que me voy aquí estoy subiendo. Está subiendo en bicicleta. Lo que hay que voy aquí sube en bicicleta. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ah, bien. Es que hay que irlo con los cinco sentidos, porque hay que torear un buje de mano. Uno sube bueno hasta el éxito, de por allá.
Ella ahí perdida así, hermano, con la lengua afuera. Bueno, este es el barrio Cais, que se queda por el sector de Robledo, parte baja, por la carretera vieja para llegar para San Cristóbal. Al frente. Aquí en esta casa estábamos viviendo. Esta es la sala, como ustedes, que es la casa más amplia donde vivíamos nosotros, porque no teníamos, vivíamos en una pieza, sinceramente todos dormíamos todos juntos. Esta es la primera alcoba. Esta es la primera alcobita de acá. Y aquí duermen los dos hermanos míos. Y este es el baño. Como ese aquí es el baño, que es más un baño ya para nosotros, porque donde vivíamos nosotros compartíamos el baño para todos los trabajadores que habían allá. Eso es la ventaja que tenemos. Y aquí esta es la cocinita. Una cocina más amplia que mi mamá no estaba sufriendo donde estaba, pues donde vivíamos, que eso era una cocina ahí, una más cómodo para ella. Aquí duermen mis padres, mi madre y mi padre. Y que gracias al Señor ya tenemos, cada uno tiene su alcoba para cada persona, ¿sí me entiendes? Y este es el patio, aquí es el patiocito de aquí de la casa. Pero yo busqué en Naranjal, en Arrabal, busqué por ser que yo no encontré. Ellos me mandaron para Arrabal. Y me fui para la Francia, no encontré. Me fui para San Javier, tampoco. Y venía, pues, en muchos barrios yo estuve por ahí andando y no encontré. Y yo aquí me vine para acá, para este lado. Pues yo me siento muy contenta, muy feliz aquí, porque me siento amplia y mi esposo también está muy contento. Y ya no estamos sufriendo de que viviendo bien estrechos, una casa que era un depósito de materiales, que allá lavaban envases, había alrededores por todas partes. No vivíamos tranquilos. Pues con el tiempo que hubo pues con otros directivos de la vida, mi mamá se enfermó de tanta depresión, porque ellos nos dijeron que no teníamos derecho a nada. Como les dije, oye, pues tantos años viviendo en una casa y cómo vamos a salir sin nada. Pues a mí me dijeron en el Edu de que si buscaba, pues ellos me ayudaban por un año. A pagar el arriendo un año. Porque ellos me dijeron que yo no tenía por qué salir vacía de allá del barrio, con todo el tiempo, 34 años que vivía allá, y que me iban a sacar pues sin nada, que no se podía, que ellos me iban a ayudar para que era muy poco, que era mejor la vivienda y no plata, que porque la plata que me darían sería para unos 4 o 5 mercaditos, que era mejor que me hicieran la vivienda. ¿Un año? Un año, eso me dijeron ellos, que un año. Pues eso es lo que yo no sé. Si eso se acaba, me habrá que pagar el arriendo. Ni eso. Entonces eso es lo que yo estoy pensando. Pues el año se pasa rápido. Pero ¿qué vamos a hacer? No, pues seguir adelante. Si Dios nos permite, estamos acá, pues ojalá el trato de si podía, la Dios podía colaborar, si se acaba, si seguir con la etapa de arriendo. Si no, pues tocará seguir pagando nosotros el arriendo acá. No, a mí no me han dicho nada, sino que me van a, yo voy a bregar a las vueltas de la casa a la vivienda, de vivienda pues que es que prioritaria. Sí, pues yo no sé, a mí me dijeron que es que todavía no han empezado las reuniones, porque ellos me van a explicar qué tengo que hacer, y que aunque la cuota y todo, a mí me dijeron que era 5 millones para la casita, y que pues que vacía las vueltas y seguía pagándola. Pero no me han dicho nada, yo no sé, que yo me vine de allá. Ni me han mandado decir nada, ni me han llamado nada.